este domingo quinto de Cuaresma, celebramos el amor de Dios que salva al pueblo de la opresión y admiramos la acción liberadora de Jesús revelada en su actitud con los pecadores. Todo anuncia el momento pascual cercano en el que cantaremos y viviremos en iglesia la reconciliación total con Dios en la sangre de su Hijo. Subimos a Jerusalén iluminados por los gestos de salvación de Dios y de su Hijo Jesús, ahora de pie para recibir a los ministros. El Señor invita a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. Tu hogar, tu familia, nuestro mundo, siempre necesitan palabras de luz, palabras de esperanza, palabras de perdón y palabras de amor. Por ahí va dirigida nuestra misa de este domingo, quinto de la Cuaresma. Agradecemos a Telemundo Canal 2, al Canal 13 Canal de la Familia, a nuestro diácono Pablo Torres, a nuestro coro de la Parroquia Inmaculada Concepción de María Carolina, dirigido por nuestro hermano Wilson Torres, a personas del Colegio de Farmacia en Acción de Gracias al celebrar la Semana de los Farmacéuticos, a las Damas del Corazón de Jesús y a todos los que ponen siempre su granito para la transmisión de esta Santa Misa. También la pueden, está grabada por internet, también por el audio, por Radio Paz, AM81. Misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. El Señor rico en misericordia, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que por tu gracia nos concedas
participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la Sagrada Palabra. El profeta Isaías recuerda la situación de opresión del pueblo y revela las acciones liberadoras de Dios. Las manifestaciones del pasado son garantía de que Dios nunca falla. Dios es fiel. Escuchemos. Lectura de la del libro de Isaías. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizó algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avetruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Palabra de Dios. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. San Pablo se siente contento con su suerte. Da por bien empleado todo lo realizado para llegar al conocimiento de Cristo. Y está dispuesto a continuar en la brecha para alcanzar la meta con Cristo como premio.
Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con su justicia, no con una justicia mía, la ley de Él, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, para conocerlo a Él y a la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, murieron su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios debe arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje de la mujer adúltera a la que Jesús salva de ser apedreada y de su pecado subraya la actitud de Cristo. Condena el pecado, salva al pecador y la invita a ser una persona nueva. De pie para la lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra, e inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó,
Ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hay una frase hermosa en el Salmo. El Señor ha estado grande con nosotros. ¿Y qué? Estamos alegres. ¿Y qué? Estamos alegres. Y estamos alegres. San Pablo dice que se olvida de lo que queda atrás y se lanza hacia adelante porque delante de nosotros está Dios. ¿Quién está delante de nosotros? Dios. Ahí está. La alegría es una virtud del corazón e indica la paz que puede haber, indica el amor que puede haber, e indica la alegría que puede haber. Son virtudes de cada ser humano, la alegría. Porque el pueblo de Israel, en el salmista, ha pasado por una situación difícil. Esclavos, humillados, lágrimas, lo que pasa a todo ser humano. Pero cuando pasó eso, notaron que la mano de Dios los había liberado. Notaron que la mano de Dios había libertado. Notaron que la mano de Dios los había salvado. ¿Los había qué, hermano? Salvado. Punto importante. Todas las relaciones con Dios son relaciones de amor. Hay gente que cree, pero no ama a Dios. Hay gente que cree, pero no sirve a Dios. Hay gente que cree y se vende con todas las cosas y nunca es la persona que se lanza sin miedo hacia adelante, hacia la meta, que es llegar a Dios. ¿Llegar a quién, hermano? ¿A quién? A Dios. A Dios, qué cosa, católicos. ¿Verdad? Es importante eso, dice el Papa, para un mundo que troncha su felicidad en las porquerías. Que destruya su felicidad en cosas que no llenan esto que está aquí. ¿Y esto que está aquí qué es, hermano? El corazón. Un corazón vacío, un corazón sin paz. Un corazón vacío, un corazón sin amor. Un corazón vacío, un corazón sin alegría. Un corazón vacío, un corazón sin paciencia. ¿Ven ustedes? Todos ustedes tienen paciencia, ¿verdad? La hermana de ustedes, Doña Paciencia. Para el mundo de hoy. Por eso el Papa, en esta cuaresma, te dice y te pregunta, ¿dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu paz? Eso no se adquiere con dinero, con cosas materiales. Esto se adquiere con virtudes espirituales. Que nuestra querida humanidad, maravillosa, buena, renovada en la tecnología, fabuloso, no nos consigue. Porque tenemos que estar de adentro bien. Si vas a trabajar, lo haces con gusto. Si vas a atender a los nenes y a las nenas, lo haces con gusto. Si vas a emprender una nueva obra, la haces con gusto. Porque hay una paz, una alegría y un amor, ¿dónde, hermanos? En el corazón. Eso es lo que necesita nuestra humanidad en una psicología práctica. ¿Por qué estás peleando mucho? ¿Por qué estás triste? Esa bipolaridad que tienes, esas actitudes negativas que tú tienes. La cuaresma es para valorizar desde tu inteligencia
desde tus valores personales, ¿cómo estás tú a esta hora de la vida? A tus 25 años, ¿cómo estás tú? A los 15 años, ¿cómo estás tú? ¿Ah? Aquí no hay nadie de 80, pues no tengo que entrar allá. ¿Verdad que no? La alegría no va con la edad. La alegría va con lo que hay en el corazón. ¿Entienden ustedes? Hay gente que se siente sola porque quiere. Porque se hicieron contrato con Doña Soledad. Hicieron contrato con Doña Amargura. Hicieron contrato con la impaciencia. Hicieron contrato con los baratillos del mundo que no llevan a nada. Llega un momento que tú tienes que pensar en los años que tú tienes. ¿Dónde está mi alegría? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi vida ante aquel que está delante de nosotros, que es Dios? Nadie más. Porque a la hora de la verdad llega ese amigo de la vida a acompañarte. Y la Semana Santa y el Calvario y la Resurrección te hablan de lo mucho que Dios ama a la humanidad. Lo mucho que Dios ama, ¿qué hermano? Y somos cada uno de nosotros. Este jueves el Papa y Roma y Portugal pedían un rosario. Un rosario por la conversión del mundo al amor. Por la conversión del mundo a la paz. Por la conversión del mundo a la buena convivencia. ¿Ven ustedes? Pero no, hay que orar para que los corazones se llenen. Hay que orar para que haya buenas relaciones humanas. Hay que orar para que no nos dé la bipolaridad. Hay que orar para que seamos personas con mentas como la de San Pablo. No es que yo haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo por mí en el Calvario, por amor. El Viernes Santo, cuando rezamos y escuchamos la pasión, ¿verdad? Eso Cristo todo lo adquirió para mí. Es la gran oportunidad de una cuaresma nueva, hermosa, porque la vida no sigue igual. La vida cambia todos los días. Cada día hay que presentarse a un nuevo problema que si tú no lo tienes, te lo crean. Cada día tienes que enfrentarte a tus obligaciones. Cada día tienes que clarificar tu inteligencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces el Evangelio nos pone ante un Dios misericordioso. Esta pobre mujer, una situación, ya lo oyeron, fue encontrada en adulterio, tal, tal. Vamos a matarla, a pedra limpia con ella. A esta gente le gustaba tirar muchas piedras, ¿oyeron? Todo lo solucionaban a pedrada limpia. Pedradas que hieren la vida. Pedradas que calumnian la vida. Pedradas que ofenden la vida. Sin saber la razón de esa situación, de esa mujer. Pero nosotros tenemos delante a un padre bueno. Y el padre bueno, aunque el hijo sea un cabezón, siempre lo quiere. Siempre lo ayuda. Siempre lo aconseja. ¿Verdad que sí? El nene se ha ido de casa. Uno espera que vuelva. El nene se ha portado mal. Pero que vuelva ese cabezón, ese cabeciduro. ¿Ustedes no tienen esa gente en su casa? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? Que le dicen ustedes una cosa y hacen ¿qué? La otra vez cabezones. Es un buen término. Pero al fin y al cabo, son los hijos, hermanos. Son mi hijo, mi hija. Y somos responsables siempre de su camino, de su amor y de su salvación. Por eso esta señora del Evangelio
se quedó calladita, porque el silencio que hermano otorga, se quedó callada, porque sabía que lo había hecho mal, por debilidad, por lo que fuera. Pero estaba ante el santo y justo juez, misericordioso. Nadie te condena, yo mucho menos. Pero hay una condición. De ahora en adelante vete y no peques. ¿Y no peques qué? Más. Ahí está el punto. Entonces el Papa dice la alegría. Dice la paz. Dice el amor. Y la gracia de la paciencia para poder ser vencedores. En un mundo que tiene la secuela de cosas distintas. En los pensamientos, en la moral, en las políticas, en tantas cosas. Pero tú y yo somos de Dios. Y queremos que todos sean de Dios. ¿Que todos sean de quién, hermano? De Dios. ¡Sin miedo! Cuando uno va a la casa, conviértete. Coge tu camino, ponte en la orilla, que ya es hora. Te van a decir fundamentalista, te van a decir fanático, te van a decir muchas cosas. Pero si Cristo murió en el monte Calvario, precisamente, para sanar todas esas cosas no propias de una vida que quiere ser feliz, que quiere vivir en paz, que quiere vivir en amor, porque delante de nosotros, ¿quién está, hermano? Dios nuestro Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, a esta hora de la vida, año 2019, en una era famosa, maravillosa de tecnología, tenemos la semana de la farmacia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas dan las farmacias? En mi pueblo ahora van a inaugurar unas farmacéuticas tremendas, como 5. Todo el mundo está alegre, hay trabajo. Todo el mundo está alegre, hay medicamento, hay ciencia. Eso es maravilloso. Entonces uno se va al campo de lo positivo. Los arrastres que tú tengas en tu vida, déjalos atrás, que ya eso es agua pasada. ¿Y agua pasada qué, hermano? No mueve molino. No mueve molino ni la vida ni nada. Tenemos la mala costumbre de arrastrar el pasado, de arrastrarlo, déjalo allá. Tienes un espacio tremendo, grande, hermoso, porque la meta tuya y la mía y la de la iglesia, y la del mundo, es llegar al mismo Dios. A Él la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos de pie, queridos hermanos, y profesamos la fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó y se hizo hombre. Por esta causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Amén. A ese Dios de bondad, a ese Padre bueno, presentemos nuestras peticiones personales, las del mundo y de la iglesia, diciendo: Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que la iglesia sea los ojos del mundo, si
signo de esperanza, acogiendo a todos, animando, consolando, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que nuestra sociedad, injusta e hipócrita, que busca lo que lo escandaliza y fomenta lo que luego condena, asuma su culpa y procure el remedio, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los delincuentes y marginados encuentren en todos la ayuda fraterna para salir de su postración, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que no nos creamos sin pecado, ni nos erijamos en jueces de los demás, como los acusadores de la mujer adúltera, y aprendamos de Cristo a ser comprensivos, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos los farmacéuticos y sus familiares, por los estudiantes y profesores de las escuelas de farmacia, por los técnicos de farmacia y demás personal, que junto al farmacéutico brinden su servicio de calidad, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Y rogamos por la salud de Monseñor Héctor Rivera, Natalie Sánchez, Milagros Ramos, Cristín Hernández María Lewis, Iriel Matos Colón, Pedro José Torres, Francisco Sepúlveda, Ruth Yolanda Rivera, Aline Torres, Matilde Correa, Marco Luis y Marcos José Saldaña, Efraín Martínez, Carmita Chinea, Noemí Figueroa, Betsaida Díaz Cordero, María Esther Ríos, Doris Mejías, Alba Violeta Morales, Jessica Hernández, Aníbal Rivera Cumba, Aida Rivera, Bartolo Rosado, Javi Fraguada, Gilla y Tino Negrón, Tita y Silvia, Lourdes Maza, Eva Dumén, Rosita Calzada, Juan Saniel, Ana Zárraga, Juana Garay, Débora Espinosa, Clotilde Robles, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del Cardenal Luis Aponte Martínez, Padre Miguel Ángel Colón, Padre Miguel Pons, Padre David Arrieta y Padre Ángel Vargas, por la mamá del Padre Alberto Figueroa, por la licenciada Enid Nazario Lescano, licenciado José Santiago, Teófilo Morales, José Nieves Rosado, Edwin Soto, William Hernández Alvarado, Elsie Cordero de Díaz, difuntos, familia Lluveras Acosta, Ana Lidia Martínez, Ángel Concepción, Alba Morales, Miguel Capó, Rafael Rodríguez Colón, Pedro Nicot, Jesús Ortiz, Cucho Hernández, Enid Nazario Lescano, Juan Marrero y por mi esposo Manolo, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Pidiendo por el éxito del Congreso de Bioética, que se dará seguro este fin de semana, en la Inter vendrán personas bien preparadas de Europa, Estados Unidos, de América, para que sea un éxito este Congreso de Bioética. Roguemos al Señor. Padre bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos sentados para el ofertorio de esta Santa Misa.
Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos e hijas tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque concede generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente los hijos y las hijas de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Dios, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia, Señor, extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, familiares y amigos queridos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, el Beato Carlos Manuel, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza divina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Te amo con el amor de Jesús. Yo te amo con el amor de Jesús. Yo veo en ti el rostro de mi Dios. Yo te amo con el amor de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos y dichosas los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos guarde el cuerpo y la sangre de Cristo hasta la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén.
Hermanos y hermanas televidentes, hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo,
cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Deseando una feliz semana al Colegio de Farmacéuticos, ¿verdad? Alegría, paz, muchas cosas buenas, bien importante todo esto de las farmacias. Necesitamos buenos medicamentos, ¿verdad? Todo, y eso es importante. Ahí se manifiestan las cosas buenas, ¿verdad? De la ciencia que abre puertas para la salud, abre las puertas de alguna forma hacer lo mejor por nuestra humanidad. Y eso es bien importante. Así que les felicito. Vamos a dar un aplauso a ellos que representan la farmacia. Nos unimos a ellos y a todos. Comienza la Semana Santa, hay que ir a la iglesia. Hay gente que le gusta estar sentado en sillones y sillas y se apolillan. Después, para levantarse, les cuesta levantarse de esa silla, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, no. No tiene que estas clavijas que tiene aquí echarlas a funcionar, ¿verdad? Porque el peor pecado de la humanidad es que a nuestra gente la encierra, la margina, y nosotros tenemos que seguir caminando y haciendo por la vida. Tenemos mucha gente ya encerrada en las casas, ¿verdad? Encerradas. Se amargan la vida y amargan la de los demás. Entonces, como yo digo, póngase en su número. Hay que hacer por la vida. Tú tienes que hacer por tu vida, por tu salud, por todas estas cosas buenas. Porque cada día es nuevo en nuestra vida, hasta el día de la mañana del Señor y se acabó. Pero mientras tanto, uno hace por su vida, ¿verdad? Cuerpecito, cuerpecito, que el Señor te bendiga, y a trabajar se ha dicho. ¿Eh? Es bien importante que tengamos que hacer eso. Así que también nuestras hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, que están en esa motivación de orar, ¿verdad?, de alegrar la vida parroquial, de alegrar la vida de los demás. Acuérdense siempre, nosotros tenemos metas grandes. Arrastrar las negaciones del pasado no nos conviene. Tú tienes una vida que hacer por delante. Eso es lo que interesa a Dios, la vida de adelante, ¿verdad? Cada mañana tu alegría. Y si en tu casa hay un pelión, una peliona, déjalo ahí tranquilo. Quédate con lo tuyo, papá, ¿verdad? Hay que hacer la vida. La vida es real. Tienes que trabajar, fregar, hacer la cocina, lavar las ropas, ¿verdad? O tienes empleados que te lo hagan, ¿verdad? ¿Verdad que no? La vida es real. Puerto Rico se ha ido levantando así. Cada pueblo, nuestras familias han levantado a nuestro país, ¿oyeron? La han levantado. Pero porque lo que tú amas, lo quieres cada día mejor. Y eso es lo importante. Por eso consagramos también al Sagrado Corazón de Jesús hogares y familia. Cantamos. Divino corazón de Jesús, oh divino corazón de Jesús, oh divino corazón, oh amable corazón, oh dulce corazón de El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.